presidente, ya por último, nada más si nos puede adelantar el nombre de la empresa que va a manejar lo del litio y si nos puede dar más detalles sobre su gira a Centroamérica, si ya tiene las fechas. Gracias. Hay un mensaje. Hay dos opciones. Hay dos nombres. No lo. A ver, búsquenlo. ¿Cómo? A mano alza, no, sí. Vamos a regresar al tiempo de antes, al tiempo de la antidemocracia, de la simulación y del autoritarismo, en donde habían votos que contaban y votos que pesaban. Pero es que me dio risa verlo y no hay que perder el sentido del humor. Es que hay alguien que hizo una encuesta que preguntó si era, le ponían amlitio. Ya tengo mis medicinas, ¿no? Y ahora voy a tener ya vieron que Carmen Aristegui mencionó de que habíamos iniciado el programa Sembrando Vida para producir cacao que se iba a utilizar en las fábricas, ¿no?, de mis hijos. Pues así ahora también ya tengo el litio. Podemos poner una planta, ¿no? Hay también un mensaje así, creo que de una diputada. Ah, ese es de Lili Téllez. Pero aparte de la de Lili Téllez, hay este otro, el de la votación. Ahí está. ¿A cuál le van? Agencia Mexicana de Litio. Amlitio. Litio Mexicano. Litiomex. Pues fíjense que hay que buscarle, porque lo de Litiomex, había una empresa ya registrada. Hay una que tiene el nombre como Litiomex. Lo otro, desde luego, yo tengo en mi testamento político escrito de que no quiero que le pongan mi nombre a nada, a nada. Y no quiero estatuas y no quiero nombres de calle y nada, absolutamente. Eso sí, tenemos, de acuerdo a la ley que ya se publica hoy se publica, tenemos. Sí, pero la publicación, tenemos creo que 90 días para la presentación de la empresa. Vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sean realmente gente de absoluta confianza, honestos, expertos en la cuestión minera o en la administración pública. Todavía no, lo vamos a pensar para ver también en dónde se inscribe. Sí, puede ser Hacienda, sí puede ser la misma Comisión Federal de Electricidad,
si puede ser la Secretaría de Energía, si puede ser la Secretaría de Economía. O sea, vamos a ver dónde conviene más y empezar a trabajar ya con el sistema geológico y empezar a ver exploraciones y no solo pensar en el corto plazo. Esto va a llevar tiempo. Todo lo que son las exploraciones mineras, eso lo saben quienes se dedican a este sector, llevan tiempo de esa exploración, luego ya son los procesos extractivos, la transformación de la materia limpia, pero ya es importante tenerlo, que sea la nación la que lo tiene, lo que lo tenga. Vamos a esperar cuando se dé a conocer lo de la nueva empresa, entonces vamos a pues a dar a conocer el plan a seguir, la posibilidad de inversión. Tercera llamada. Ya llegaron los invitados. ¿Ya no tenemos más? Ah, ¿cómo no? Lo de la senadora Lil Téllez. Pero no descarta entonces que pueda haber una asociación con una empresa extranjera para la extracción que ya tenga. Y ya tengo también me informaron y de dónde está el departamento que le costó 24 millones a lo de Mola. Ah, ahorita se los voy a mostrar. Y pero vamos a Lili Téllez. Ya. Hay uno que dice que votó en contra del litio porque me lo voy a robar o alguna cosa. Sobre el litio. Hay ¿cómo se llama también? Cuadri. Ahorita lo voy a poner. Aquí está. Voté contra la creación de Amlitio. Ah, bueno, es que ella me propone o propone ese nombre. Morena aprobó un monopolio estatal. Me suena eso. Ese fue el argumento, o la excusa, mejor dicho, de los neoliberales para vender todos los bienes de la nación. ¿Sí? Eran monopolios estatales. Se llamaba desincorporación de bienes del Estado. Y así entregaron los bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles, todo. Bueno, pues así querían acabar con la Comisión Federal y con Pemex. Y no está mal la senadora. Ese es su pensamiento. Nada más que, pues yo pienso de otra forma.
Y es normal en una democracia, no podemos todos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Pero ese pensamiento pues fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, ese pensamiento. Y eso es lo que añoran. Morena aprobó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices. Me rayé. En el próximo sexenio corregiremos esta aberración. En el próximo sexenio, yo espero de que se mantenga la ley según la cual el litio es propiedad de la nación, no de particulares, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros. Como yo pertenezco a un movimiento, de repente voy a recomendar que quien vaya a ser candidato reafirme esto, y no solo esto, el dominio de la nación, del petróleo, de la industria eléctrica y otras cosas más. El programa por el que hemos luchado y se han sacrificado muchísima gente. Cuadri me critica porque ayer salí con una foto que me tomó Jesse hablando con mi amigo Michelón Melenchón, y dice que si acaso hablo francés, pues no, no hablo francés, hablo castilla. Ahí está. Y aquí habíamos hablado de esto, de Melenchón, que es mi amigo desde hace tiempo. Nos vimos en París hace algunos años, como 10 años. Y él habla español perfecto, castellano perfecto. Entonces, por eso estoy hablando con él. Entonces, el señor Cuadri piensa que estaba yo posando, fingiendo. Bueno, ya llegaron los invitados. El viaje a Centroamérica es del día 5 al día 9 de mayo. Es Centroamérica y el Caribe. Ya se las vamos a conocer pronto. Vamos a salir de Puebla porque vamos a estar el 5 de mayo en Puebla. Sí, voy a estar. Voy a estar en el desfile de Puebla el día 5 de mayo. Inclusive allá vamos a tener la reunión de seguridad, la mañanera y luego el desfile. Y de ahí al aeropuerto para iniciar la gira a Centroamérica y a Cuba.